¿Qué tal? Buenas tardes, Isabelo. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, queremos dar las gracias a la librería Sin Tarima. Luego pasaremos a los saludos, pero la verdad es que hoy, por primera vez, retransmitimos desde una librería. Han tenido la generosidad de prestarnos este espacio cultural. Es una librería de amplia histórica, de amplia trayectoria, en la que se puede tomar café y bueno, tiene un fondo estupendo. Y esta tarde pues han hecho el esfuerzo generoso de permitirnos que Isabel Herrero, quien no vive en Madrid, utilice este espacio para poder entrevistarle. Isabelo se ha tenido que desplazar a Madrid hoy porque ha estado inaugurando como presidente de la asociación Manuel Azaña, ha estado inaugurando con otras autoridades esta exposición. Luego ya nos hablará de ello. Así que primero queremos mostraros un pequeñísimo y brevísimo vídeo de lo que es la librería Sin Tarima. Adelante, vídeo. Como veis, está Isabel Herrero, nuestro protagonista de hoy, nuestro invitado de hoy, está en un rincón de Madrid impresionante, cerca del Rastro, recién abierto, en la calle Maldonadas. Y bueno, primero, además de saludaros a todos y daros las gracias por estar aquí, por compartir esta tarde invernal con Jefrema. Pues también queremos saludar no solamente a las personas que nos siguen por YouTube y por Zoom, sino también a gente que sabemos que nos sigue pues de distintos puntos del mundo. Sabemos que Diego Cano desde Argentina suele seguir nuestros programas. Ken O'Keefe desde Ibaraki, Japón, también nos escucha y nos ve. Robert y Roberta Matthews, también desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Mercedes Molina, desde Colombia. Edel Cabana, desde el Reino Unido. O sea, como veis, tenemos una presencia internacional y, por supuesto, nacional y madrileña. Para eso somos el grupo de estudios del Frente de Madrid. Siempre empezamos diciendo que el grupo de estudios del Frente de Madrid se caracteriza por dos cosas fundamentales, por la investigación y la difusión de todos los temas relacionados con la Guerra Civil Española, que para que salga del mundo académico y llegue al gran público. Entonces, dentro de esa idea, nuestros invitados nos ayudan a comprender hechos históricos, personajes históricos de mucha relevancia, como el de esta tarde, que no es otro que el último jefe del Estado elegido democráticamente por el pueblo español. De manera que Manuel Azaña es una persona importantísima y tenemos aquí esta tarde con nosotros a una de las personas que más saben de Manuel Azaña. No solamente porque preside su asociación, que está en Alcalá de Henares, muy cerquita del puente del arzobispo, donde precisamente Manuel Azaña empezó su andadura política, ¿no? Presentándose como diputado a Cortes por ese pueblo, sino también porque Isabelo Herreros se dedica a la investigación y también a la difusión. Muy reciente suya es la publicación de un artículo en Infolibre sobre la muerte de Manuel Azaña. Y bueno, como Manuel Azaña ha sido una de las personalidades que han sido ignoradas y han sido olvidadas, me gustaría empezar con un hecho histórico que ocurrió
el 19 de octubre de 1936. El comandante militar de un pueblo llamado Azaña, en la comarca de la Sagra, reunió al pueblo y después de exclamar vivas a España y al glorioso Ejército Nacional, acordó con la corporación por unanimidad cambiarle el nombre del pueblo por Numancia de la Sagra. Ahí, tal vez, en ese momento, ya el 19 de octubre de 1936, con poco tiempo de guerra civil, empieza el borrado del nombre del ilustre don Manuel Azaña. Y a partir de ahí, pues seguimos con esa persecución grande que hubo a su figura y personal, a su figura política, a su figura como escritor, a su figura como intelectual, y de todo eso vamos a hablar. Por eso me gustaría empezar, Isabelo, por la persecución y muerte del presidente Azaña. ¿En qué circunstancias tuvo lugar? Sí. Antes de nada, quería decir que este dato que has citado, el del cambio de un nombre de un pueblo que se llamaba Azaña, pero no por Manuel Azaña, se llamaba Azaña por una derivación en el castellano de acequia, un término de origen árabe, y se llevaba, ese pueblo se llamaba Azaña desde hacía muchos siglos. Por eso Azaña, pues a veces hace referencia a sus orígenes en la Sagra Toledana. Lo grave no es que se cambiase en una circunstancia como aquella y se le pusiera el nombre de el regimiento que tomó o conquistó, utilizando la terminología de la época, este pueblo de Toledano. Lo grave es que al día de hoy se mantiene esta vergüenza, a pesar de que ha habido pues, una ley de la memoria, en fin, y unas cuantas corporaciones socialistas en este pueblo. Que bueno, esto al día de hoy se mantiene y es una vergüenza, no por Azaña, sino pues porque es el mantener una, cuando se dice que reabrir heridas, ¿no? Mire, es que esto está pendiente, ¿no? No ya por Azaña, sino por restituir las cosas a su estado natural. Efectivamente, pero la incultura es muy valiente y muy temeraria, y efectivamente ellos ignoraban el origen árabe del nombre del pueblo, y como era Azaña, coincidía con este demonio diabólico que nos había regido el país, pues tenían que borrar como fuera cualquier vestigio de ese nombre. Era un nombre maldito, de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Entonces, me preguntabas por el final de Azaña. Sí. Bien, Manuel Azaña muere un 3 de noviembre de 1940 en un pueblo francés donde él permanecía exiliado, en la entonces llamada zona no ocupada, en una Francia pues envilecida con el gobierno del mariscal Pétain en Vichy. Es un pueblo cercano a Toulouse, la verdad que es una maravilla del pueblo, pero que se vio en aquellos momentos pues con una avalancha de refugiados de más de 10.000 españoles, por ejemplo, y de otras nacionalidades. Y Azaña entre ellos, Azaña ya muy enfermo, se le había, como consecuencia de bien, entonces mueren unas circunstancias terribles, muy enfermo, la guerra civil pues había tenido la consecuencia para él del agravamiento de su enfermedad, y le apareció pues algo que hasta entonces pues no se lo habían detectado. Circunstancias normales pues no habría pasado nada, no lo habían y es que tenía un corazón pues como prácticamente el doble de lo normal, lo que se llamaba entonces corazón de vaca. Esto pues era el agravamiento de las circunstancias, que porque él cuando muere está muy envejecido, parece un anciano,
pero apenas tenía, ese año había cumplido 60 años, que no es una edad, tampoco entonces, era una edad para una persona que tampoco, en fin, otra cosa es una persona dedicada a labores del campo, cosas así que tenían otro tipo de... Pero, y muere pues perseguido por la policía y la Falange Española, por la Gestapo, que estaban alojados incluso en el mismo hotel, allí en Montauban, con la pretensión de secuestrarlo y traerlo a España, para, en fin, seguramente fusilarlo, como se había hecho o se iba a hacer con otros republicanos, como el presidente de la Generalitat, Companys, como uno de los últimos ministros de la Gobernación, el socialista Julián Zugazagoitia, el periodista Cruz Salido, el director general de Seguridad, Manuel Muñoz, y otros tantos que en aquella Francia, donde no se respetaba ningún tipo de derecho, pues pudieron hacerlo. Sí, efectivamente, por eso te he pedido que nos hablaras de la persecución y muerte, porque realmente hubo una caza que se desató en cuanto el 10 de julio, ¿no? Francia, entonces aparece la República Francesa, sí. Efectivamente. Sí. Se rindió, pues ya había preparados un montón de agentes franquistas, sí. Y hasta agentes falangistas, como tú has dicho, sí. Que estaban, Pedro Urraca estaba allí también. Efectivamente, sí. El embajador español en Francia no hacía nada más que dirigir escritos. Obsesivamente, ¿no?, a las autoridades francesas para que no solamente detuvieran a Azaña, sino a todos los españoles, a todos los republicanos, a todos los rojos, ¿no? Sí, pues, sí, quería comentar a propósito de José Félix de Lequerica, que era el embajador franquista en ese momento en Francia, una noticia del día de hoy que tiene que ver con la exposición que se ha inaugurado esta mañana. Y en la exposición se expone un objeto que estaba perdido. Estaba perdido hasta el día de ayer, en que llamaron del Ministerio de Asuntos Exteriores que había aparecido el collar del presidente de la República. Está expuesto en una vitrina en la exposición. Y ese collar con seguridad procede de la mano de José Félix de Lequerica, que debió de incautarse de él cuando los archivos de Azaña son secuestrados y traídos a España desde Pilas-Sur-Mer. Sí, efectivamente, cuando detienen a su cuñado, ¿no?, a Cipriano de Rivas Cheriz, a Carlos Montilla, incluso a su cocinero también. Efectivamente, los detienen y se llevan todos los escritos, toda la documentación que tiene Azaña. Sí. Y realmente no aparecen hasta los años 80, ¿no?, en el Ministerio del Interior. Y la bandera que le habían entregado para que él quería que fuera su mortaja, ¿no? Lo había dicho, lo había escrito en una carta a Ángel Osorio, y ya tenía uno de sus últimos deseos, era ese, ¿no?, de ser envuelto en esa bandera republicana. Sí, efectivamente. Son secuestrados esos todos los archivos que tenía en su casa de Pilas-Sur-Mer, se traen a España y no aparecen, se le pierde la pista hasta 1984. Era ministro José Barrio Nuevo, recuerdo perfectamente que pude tener una entrevista con él y consultar algunos documentos, faltaban muchas cosas. Seguramente pues habían sido producto de... había sido... En fin, había habido rapiña por medio, ¿no? Faltaban mucha correspondencia y apareció una bandera republicana, efectivamente. Y esa bandera republicana, el ministro Barrio Nuevo, pues parece que quiso entregarla a la jefatura del Estado. La jefatura del Estado, pues dijo que no y acabó en la Moncloa. Y ahí, pues se le perdió también la pista. Sí. De manera que casi todo lo relacionado con Azaña es en fin, tiene como sí. El signo de la maldición. Bueno, sí. Bueno, podemos... dejémoslo así, como maldición. Sí. Pero sí. Vamos, hay otras intenciones. Desde luego, ya sabes que nuestra última entrevista fue a Manuel Menchón, que hizo una apasionante película documental sobre la muerte de Unamuno. Yo creo que este mismo director
con estos mimbres, con todas estas informaciones sobre la persecución y muerte de Manuel Azaña, podría hacer también, y documentación, podría hacer un magnífico documental también para que lo conociera el gran público, ¿no? Porque todas estas cosas son fundamentales. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que una persona que tenía tanto, que tuvo tanto éxito, tanto protagonismo durante los años de la República, que fue realmente uno de los hacedores, de los constructores más importantes, ¿no? Sino, por no decir, uno de los grandes arquitectos para fundar, para construir el edificio de la República, ese edificio que quería simplemente modernizar el país, ¿no? Pues, ¿cómo llegamos a...? Tenemos dos imágenes, una que es de la muerte, ¿no? De la salida del féretro del hotel donde estaba alojado. No sé si nuestros técnicos de imagen y sonido lo tienen a mano. Bueno, esta es, aquí tenemos, ¿no? Así de triste acabó la vida de este gran hombre, ¿no? Y pocos años antes, muy pocos años antes, había conseguido convocar a miles y miles, a cientos de miles de personas en los mítines. Tenemos otra imagen del mítin, del famosísimo mítin de Comillas, ¿no? Que, bueno, tiene una intrahistoria muy interesante. Tú nos podrás decir muchas más cosas. Tenemos unas imágenes también que hemos recuperado del canal de televisión. A lo mejor los podemos ver antes de hablar del mitin de Comillas. Sí, podemos ir comentando que se intentó por todos los medios, sabiendo que la Plaza de Toros se quedaba pequeña, se intentó que el mitin tuviera lugar en... con motivo, bueno, era el año 35, se intentó que el mitin tuviera lugar en un campo de fútbol. Ya tenían la experiencia de Valencia, ¿no? De haber superado el aforo de la Plaza de Toros y haber hecho el mitin en Mestalla. Entonces, intentaron sin éxito alquilar los campos de fútbol, el Metropolitano y el del Real Madrid, y no lo consintieron. Y por eso tuvieron que alquilar el campo de Comillas, ¿no? En las riberas del río. Sí, quería puntualizar sí, esto. Sí, dime. Vamos a ver, lo que ocurrió ahí es que estamos hablando de octubre de 1935. Sí. Con las derechas, con el llamado Bienio Negro, en fin, bueno, en el poder. No solamente en el gobierno del Estado, sino en la Diputación y en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ejercen una presión tremenda sobre los propietarios, en el caso de la Plaza de Toros, pues directamente sería la Diputación, y en el caso de los campos de fútbol, pues sobre los clubes, y prácticamente las posibilidades que había, pues era únicamente pues hacerlo al aire libre. Entonces, optaron por hacer una, pues en fin, una derrama, diríamos ahora, entre algunos, en fin, miembros de Izquierda Republicana, y compraron un terreno por entre Antonio López, en lo que se llamaba el campo de Comillas. Entonces era un secarral aquello, no era un terreno que no había construcción y tal, se puede apreciar en las fotografías, en las imágenes, y en fin, se construyeron en muy poco tiempo, se preparó el terreno. Se compraron o se alquilaron sillas y también se hicieron unas vallas que se podían mover, se podían deslizar, pensando que podría el mitin podía haber sido un fracaso, y entonces pues estrechándolas, pero no hubo ocasión, y al contrario, tuvieron que, en fin, desbordó. Se calcula entre 400 y 500.000 personas asistieron a aquel mitin, que era un mitin donde el único orador era Manuel Azaña. Y aquello fue pues el germen de la construcción después de la unidad de los partidos de la izquierda, y en definitiva aquello fue lo que sentó las primeras bases para la reconstrucción de una alianza, en principio republicano-socialista, después se unieron otros
partidos, en definitiva, lo que fue el Frente Popular. Pero aquel mitin tiene esa pequeña intrahistoria. Sí. Disculpa, Eulalia. Disculpa, sí. Vamos a proceder a poner el vídeo. Estupendo. Venga, ahora seguimos hablando. Hay fotos de los accesos mientras que se carga el vídeo, porque, bueno, la tecnología a veces es muy traidora. Sí, pero hay fotos de los accesos. Sí, dime. También está en la exposición. Hay una entrada, vamos, quiero decir, en papel, al precio de una peseta. Sí. En Madrid. Se ha habilitado en Madrid, en la carretera de Toledo, un espacioso campo vallado, convenientemente, y en el que tiene cabida cerca de 300.000 personas. Barcelona fueron muchísimos los correligionarios que acudieron al mitin. Igualmente de Valencia salen numerosas caravanas de autos, autocares y otros vehículos, además de varios trenes especiales. Presenciemos la salida de algunos grupos. Celebra en Madrid un gran acto de concentración organizado por el Partido de Izquierda Republicana de Madrid para escuchar el discurso del expresidente del Consejo, don Manuel Azaña. Mucho antes de dar comienzo el acto anunciado, afluye de todos los extremos de la ciudad una gran muchedumbre. Aspecto que ofrecía el campo momentos antes de la presencia del señor Azaña. Ah!
Absolutamente emocionante. Es una pena que esto no se difunda más, ¿no? Ya que tiene todos estos materiales de Televisión Española, ¿no? Que no haga realmente un programa de difusión, ¿no? Y que se emita en hora punta y no a altas horas de la mañana en la 2, como hicieron hace años, ¿no? Con el otro espacio que hicieron sobre Manuel Azaña. Bueno, Isabelo, no sé, parece que se ha cortado la emisión. Bien. Ahora parece. Isabelo, ya sí. Está. Estupendo. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí colaborando. Isabelo, estábamos diciendo que realmente es un mitin, es un momento histórico, es un momento muy emocionante, ¿no? Porque estaba suponiendo el cambio del anuncio, el posible anuncio del final de este bienio, de este segundo bienio durante la República, que realmente necesitábamos que volviera a sus orígenes del bienio socialista, ¿no? Del primer bienio republicano. Entonces, bueno, hasta llegar aquí a octubre del 35, Azaña ya hemos anunciado que empieza con el Partido Reformista, se presenta bastante, bueno, jovencito. Se presenta por Puente del Arzobispo, luego ya durante la dictadura de Primo de Rivera hace una agrupación, porque realmente los partidos políticos estaban prohibidos ahí en la rebotica, ¿no? De girar en la calle Atocha, efectivamente, cerca de donde estáis, ¿no? Sí, empiezan, sí, a reunirse estos grandes personajes. Ahora tú ya nos das todos los detalles y hacen Acción Republicana. Sí. ¿No? Y todo esto desemboca ya en el año 36 con esa agrupación de partidos republicanos, ¿no? Del Partido Republicano Radical Socialista, de la Federación Republicana Gallega y de la propia Acción Republicana, en lo que luego el pueblo, la gente, llama Frente Popular. No fueron los políticos los que le dieron este nombre, tengo entendido. Entonces cuéntanos cómo... ¿Qué pasó? Sí, empezamos. Luego hablamos de la hazaña reformista, pero vamos a ver un poquito de la hazaña político, ¿no? Sí, vamos a ver el partido de Manuel Azaña, con el que empieza a actuar en la República, es un partido pequeño,
formado por, fundamentalmente por escritores, catedráticos, en fin, ese era un poco un partido muy pequeño, y que es un partido minoritario dentro de, al hilo del año 31, minoritario y poco conocido, como el propio Azaña. Azaña es un gran desconocido, es la revelación de la República. Él, cuando llega a la República, es ya una persona con 50 años. Salvo en los círculos, en el mundo de la cultura sí que era conocido. Había sido Premio Nacional de Literatura, era presidente del Ateneo en ese momento, cuando llega a la República. De manera que en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual, sí que era una personalidad. Efectivamente, como digo, él pues, tiene una pequeña agrupación, que es Acción Republicana, con José Giral, José Serrano Baltanero y algunos otros más o menos conocidos, pero eran un poco de ese perfil. Es un partido que tiene poco más de 20 diputados y que forma parte de la coalición de gobierno. En ese gobierno provisional, a Manuel Azaña se le encomienda la cartera, una cartera nada fácil, la cartera de guerra, el Ministerio de la Guerra. ¿Por qué se le encomienda a Manuel Azaña? Pues probablemente porque de todos los que formaban parte del gobierno, pues era quien mejor conocía no solamente la administración, sino también los temas militares. Él se había ocupado de estudiar cómo se habían hecho las reformas de los ejércitos en Europa e incluso tenía libros escritos al respecto. De manera que esa era una de las tareas pendientes que se había ido dilatando. Teníamos un ejército sobredimensionado para las guerras coloniales, un ejército que se había desangrado en África, pero que estaba también pensado para la represión interior. Era un ejército, pues, con unidades militares que en la práctica no existían. Todos los marqueses y condes, etcétera, pues resulta que eran coroneles y de regimientos que no existían. Una organización, un ejército africanista, en definitiva, que venía también de la dictadura de Primo de Rivera y donde se habían ido formando unas castas. Entonces, Azaña acomete la tarea de racionalizar, de modernizar. No es que pretenda acabar con el ejército, para nada. Él hace una reforma del ejército que consiste en dotar, de las unidades que realmente pues, correspondían. De eso se acuerdan poco los que han escrito tantas barbaridades sobre Azaña. Dignifica la profesión de militar, les pone unos sueldos adecuados, crea las escalas de manera que no se vieran abocados al desempleo, a la calle, pues los militares llamados del chusco, del reenganche, los suboficiales en definitiva, o la tropa, y la enseñanza militar la moderniza también, hace lo que es un ejército para las necesidades del país y un ejército perfectamente encuadrado en lo que es un país democrático y moderno. Se suprimen efectivamente capitanías, todo ese boato que existían de capitanías y se crean, como se habían hecho en otros países, unidades del ejército desplegadas con arreglo a las necesidades del país, las fronteras, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, él insiste en que quiere hacer un ejército que defienda a España. Un ejército, él había estado gracias a la ILE, ¿no? A la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, había tenido una beca y había estado en Francia, ¿no? Y también como corresponsal de un periódico durante la Gran Guerra había visitado el frente. Él era un gran pacifista, él decía que la guerra sí. Es lo peor, ¿no? Sí, hay dos vertientes. Él es un convencido partidario de los aliados, como prácticamente pues, la mayor parte del país. O sea, por presiones fundamentalmente de la corona, pues España se declara neutral. Y de ahí viene pues, que incluso un señor como Romanones, que está situado en el espectro liberal del centro-izquierda, ¿no?, del régimen, pues escribiera aquel artículo de neutralidades que matan. Porque a España pues, entendían muchos que le hubiera ido mejor
participando en el bando de los aliados, ¿no?, frente a Alemania. Entonces Azaña visita los frentes de guerra y después de eso pues da conferencias en el Ateneo. Se publican esas conferencias sobre la política militar francesa, en fin, sobre lo que había sido aquellas batallas entre Reims y Verdún, lo que había supuesto también para el patrimonio histórico-artístico de lo que era la destrucción tan tremenda que se había producido en Francia. De manera que él hace mucha pedagogía y la doble vertiente crónicas que se publican de Manuel Azaña, crónicas de guerra, es que él también consigue en aquellos años, entre el 14 y el 18, él era secretario del Ateneo de Madrid. Y puesto que el Parlamento no toma posición, Azaña convierte al Ateneo en el centro de la política en aquellos años. Y hay visitas de intelectuales franceses, en fin, se producen allí grandes debates. De manera que por donde pasa Azaña convierte esos espacios, esos centros, en definitiva, en grandes polos de debate. Sí, sí, en grandes parlamentos, en grandes polos parlamentos, y parlamentos, sí. Realmente, ¿no? Sustituye realmente a la misión que debería estar realizando el Parlamento español. Entonces, bueno, la reforma quiere de alguna manera tener un ejército defensivo, un ejército eficaz. Por eso, como tú ya has dicho, ¿no?, quiere acabar con esa macrocefalia, ¿no? Había prácticamente un oficial por cada 4 soldados, ¿no? 195 generales, 21.000 jefes y oficiales y 100.000 soldados, cifras aproximadas, ¿no? Entonces, claro, eso era un gasto tremendo, ¿no? Él decía que en lugar de tener tantos oficiales y gastarlos en recursos materiales, porque otra cosa que no podemos olvidar es que una de las razones del desastre de Anual y del desastre de Marruecos en general es la precariedad con la que tienen, la mala calidad de las alpargatas con la que tienen que luchar nuestros soldados, ¿no? Efectivamente, todo eso se modernizan las instalaciones, preocupándose también de dos cosas fundamentales, la formación y la cultura de los soldados, de los que tenían que abocados al servicio militar. A cada cuartel pues se le dota de una buena biblioteca y se preocupan de elevar el nivel cultural y educativo de los soldados, de la tropa. Y también se preocupan mucho de la alimentación. Esto es algo que volverá a aparecer incluso durante la guerra en una conversación entre Azaña y Negrín en el frente de Madrid. Precisamente hablan de históricamente de lo mal que se comía en España, que eso había que enderezarlo. En opinión del optimismo de Negrín. Sí, realmente tú eres un gran entendido sobre el tema de la alimentación en tiempos de la República, cómo la República moderniza incluso la alimentación, ¿no? La cocina española. Tienes escrito El cocinero de Azaña, Ocio y gastronomía en la República, La conquista del cuerpo, erotismo y liberación sexual en la Segunda República. O sea que realmente tú has estudiado la modernización incluso de la dieta de los españoles, ¿no? Hay esa preocupación, ¿no?, por hacer pedagogía, pero es que coincide en el tiempo, son tiempos de modernización en todos los aspectos en nuestro país. Y entonces pues coincide con un auge espectacular de las escuelas de cocina, en fin, de todo este tipo de cosas, cocineros mediáticos, en fin, que luego van a desaparecer. Hay cocineros que aparecían en la radio y tenían su programa y todo esto, en fin. De manera que es un momento muy interesante, ¿no?, de esplendor de la cocina y de muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí. Donde se empieza a cuidar también, claro, el cuerpo en general, ¿no? De hecho, hay el krausismo, la institución libre de enseñanza, ¿no? Hay esa herencia. Hay una organización muy, muy comprometida con la formación física, que es la FUE, la Federación Universitaria Escolar, que a lo largo y ancho de nuestro país se encargan de promocionar el deporte, la gimnasia. Es un momento
siguiendo esa herencia, por así decirlo, esas enseñanzas de la institución libre de enseñanza, la vida al aire libre, en fin, todas las cosas. Bueno, cuando hemos hablado de la reforma del ejército, y hemos dicho que el ejército tendría que dejar de ser una de las armas, ¿no?, de represión de España, ¿no?, dentro de España, pero lo que llamamos ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Sí. La República crea los guardias de asalto, sí, ¿no? Pero realmente los mandos siguen siendo militares, y eso puede ser la clave de la tragedia de Casas Viejas. Bien, lo de Casas Viejas, primero que hay que decir es efectivamente es una no es la Guardia Civil quien reprime con esa dureza, sino que es la Guardia de Asalto, mandada por un oficial desleal, el célebre Capitán Rojas. Yo creo que esto está suficientemente aclarado. En aquel momento se utilizó tanto por la extrema izquierda contra el gobierno de Manuel Azaña, como por las derechas en general. Y bueno, pues luego al hilo de la transición, pues vivía todavía el que había sido el abogado que había llevado la acusación contra Azaña, y él mismo reconoció, ya estoy hablando del año 76-77, que aquello había sido una invención, un invento. Nadie, ni el propio Azaña, dio esa orden, ni quien sufrió las consecuencias más tremendas de aquello fue el director general de seguridad, un militar muy republicano, Arturo Menéndez. Hubo unos oficiales desleales que quisieron perjudicar a la República y la perjudicaron. Y aquello pues originó la caída, finalmente la caída del gobierno. Sí. Bueno, el otro gran pilar de reforma, de las reformas que hizo Azaña, sí, es, y dentro del plan de modernización, está intentar secularizar el Estado, ¿no? Sí. Igual que quería limitar el, sí, poder del ejército, limitando su jurisdicción a lo propiamente militar, pues también quiso reformar las relaciones Iglesia-Estado, que venían ya de antiguo, ¿no?, con los concordatos de 1851. Hubo un gran debate, ¿no?, en las Cortes, sí, de cara a la Constitución, sí, del 31. Entonces, cuéntanos, sí, ¿qué os ha pasado? Voy con ello. Quería terminar, es que ha habido alguna pregunta con el, en fin, relacionado con el ejército. Sí. Entonces, de si la reforma militar de Azaña se entendió o no se entendió. Yo creo que se entendió en su mayoría. De hecho, incluso cuando se produce el golpe militar de 1936, del 18 de julio, la inmensa mayoría de los generales, de los que tienen mando en tropa, de los que tienen mando en armas, no se sublevan. Son oficiales intermedios que entran en su despacho y, como en el caso de la llamada, vamos, lo que se llamaría Castilla la Vieja, y obligan o detienen a sus mandos naturales. Es decir, los mandos naturales del ejército, con un par de excepciones, no se sublevan contra la República. Son militares de menor grado, la excepción de Franco y algunos más, que algunos estaban incluso en la reserva ya y se incorporan al golpe, pero es una minoría que venía conspirando en realidad desde el mismo 14 de abril de 1931, algunos de ellos en relación directa con Alfonso XIII, que era quien tenía la relación con Mussolini y que es el principal interlocutor y es el principal valedor con que cuenta en principio ese proyecto de sublevación que va a cuajar el 18 de julio del 36. De manera que hacer, en fin, se puede seguir. Sería un tema para hablarlo largo y tendido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde caló? Yo creo que caló bastante. Y en fin, podría citar aquí muchísimos militares que fueron leales a la República. Fue un compromiso firme. De manera, pero bueno, hay estudios sobre esto y bueno, pero yo creo que sí que caló. Sí, realmente, la reforma
La reforma que hizo Azaña fue profunda y consiguió apartar a los generales más desafectos a la República, porque tenían que jurar, ¿no? Tenían que jurar. Y bueno, les dieron la opción de jubilarse jubilarse anticipadamente con el sueldo, retirarse del ejército. Y bueno, esto lo hicieron también militares que eran republicanos, que luego en el 36 se reincorporaron al ejército. En fin, de manera que hubo en eso un poco de todo. Pero volviendo a... No sé, estábamos con el... Sí, íbamos a retomar, porque la verdad, sí. Bueno, cuando quieras, dedicamos una tarde a hablar simplemente de lo que supuso la reforma militar de Azaña, porque es un tema importantísimo. Sí. No hemos mencionado a Sanjurjada, pero sí, realmente es importante porque el tribunal condena a Sanjurjo a muerte y es el propio Azaña el que no quiere, ¿no? Dice, alguien tiene que ser el primero que deje de fusilar en este país, ¿no? O sea, sí, yo creo que donde mejor está contado esto es en un libro de Josefina Carabias, que era entonces una joven periodista, uh-huh. y tiene un libro ya escrito en los años 70, que se llama el libro Los que le llamábamos Don Manuel. Es un libro que, aparte de que está hecho con mucho afecto, pues cuenta las interioridades, cómo fue aquella, en fin, cómo fue aquella conmutación de la pena de muerte por parte del gobierno de la República con el general Sanjurjo. Yo creo que no, en fin, que él no lo, vamos, ni lo agradeció, ni en fin, ni desistió. Pero yo creo que ni Azaña ni los que estaban en esa posición se arrepintieron nunca porque pensaban que había que dejar de fusilar en España. Y entonces fue la Azaña el que sugirió a Josefina, a la periodista Josefina Carabias, que entrevistase a la madre de Fermín Galán. Y entonces la madre de Fermín Galán fue precisamente fue la voz que conmovió a la opinión pública, donde dijo que no quería que a nadie le pasase lo que le había ocurrido a su hijo y que por tanto ella era partidaria de la conmutación de la pena de muerte al general Sanjurjo. Y sí, eso, sí. Así fue. Bueno, explícanos quién era Fermín Galán, porque es un personaje muy importante. Estoy segura que muchos jefemistas lo saben, pero para que no quede así ese nombre suelto. Bueno, Fermín Galán y Ángel García Hernández eran dos oficiales del ejército vinculados a los movimientos que hubo durante la dictadura de Primo de Rivera. Hubo colectivos de... muy importantes, prácticamente casi toda la artillería se enfrentó al general Primo de Rivera, que llegó a disolver el cuerpo de artillería, hay que contarlo también, ¿no? Y bueno, pues el régimen de la monarquía, en definitiva, no solamente Primo de Rivera, sino la dicta blanda, pues claro, estaban en la ilegalidad, para entendernos, en la ilegalidad constitucional, porque sabía la Constitución que estaba vigente en 1923, que es cuando se produce el golpe de Estado llamado de Primo de Rivera, de inspiración real, pues permitía la suspensión de las sesiones, en fin, permitía la suspensión de las sesiones de Congreso y Senado durante 3 meses. Pero a los 3 meses eso se tenía que reabrir y bueno, pues no se reabrió y así pues llegamos a 1930. Y hay ese conato de sublevación contra el gobierno dentro del ejército que iba acompañado con una huelga general que después no se concretó. La mayoría de las guarniciones, pues, en fin, se echaron para atrás, por así decirlo, y todo quedó, pues, la guarnición de Jaca, pues sí, siguió adelante con la sublevación al grito de ¡Viva la República! Y bueno, pues hubo un enfrentamiento con estos militares que iban mandados por estos dos capitanes, Ángel Galán y García Hernández, y el capitán Sediles también, que luego tuvo, en fin, tuvo cierta popularidad, que incluso fue diputado. Sediles consiguió, una vez que se aplasta el levantamiento, Sediles consigue pasar a Francia y algunos otros, pero son detenidos Fermín Galán y Ángel García Hernández, y con un consejo de guerra sumarísimo son fusilados en 24 horas. De manera que, y se convirtieron en ese momento, fue una total torpeza del gobierno, de la monarquía, porque
los convirtió en héroes desde ese mismo momento y se convirtieron en los héroes de la República. En mártires. Esto ocurrió el 10 de diciembre del 35, ¿no? Y del 30. Y muchos tuvieron que huir, ¿no? Entre ellos Azaña, que tuvo que salir del teatro por la puerta de atrás. Sí, a partir de ahí se desencadena una represión. El Comité Revolucionario, que hasta ese momento se reunía en el Ateneo, es detenido casi todo el Comité Revolucionario. Azaña pues no se deja detener y permanece escondido durante varios meses. Y Azaña pues no sale a la luz pública prácticamente hasta el día 14 de abril. O sea, de manera que él ni siquiera no estuvo en la cárcel, ni fue siquiera candidato a concejal. La mayoría del Comité Revolucionario, incluido Alcalá Zamora y Largo Caballero, etcétera, fueron candidatos a concejales en Madrid. Azaña ni siquiera eso. Apareció salió de su encierro el 14 de abril del 31. Bueno, vamos a hablar sí. de la reforma de la enseñanza y de la reforma de la Iglesia, ¿no? Sí. De estos famosos artículos de la Constitución del 31, que removieron tantas sotanas, tantas tocas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Bien, es otra de las reformas que quiere acometer la República. Azaña, si nos vamos a los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados, pues no es el ponente, como de otros famosos discursos, por otras leyes, otras como el Estatuto de Cataluña, él no es el ponente, él no tiene, pero siente la necesidad, hay una serie de posiciones enfrentadas y bueno, pues Azaña decide intervenir en defensa de un texto para el artículo 26 de la Constitución, que era el que declaraba la secularización, en definitiva, de nuestro país, aquello que luego saltó a tiempo después, utilizado contra Azaña, aquella frase sacada de contexto de España ha dejado de ser católica. Pero Azaña lo que viene a decir en ese discurso, y él conocía muy bien, incluso por dentro la Iglesia, había estado en los Agustinos del Escorial, no era un anticlerical de libro en absoluto. Incluso pues él hace un ejercicio de... por así, lo que se diría hoy día, se diría que se desnuda ante la Cámara de Diputados y dice que él ha pasado por una crisis espiritual de joven y que bueno, que sabe de lo que habla. Y entonces dice que España ha dejado de ser católica porque la cultura hace siglos que ha dejado de ser católica. Es decir, hay una secularización de hecho que se ha venido, o sea, la sociedad siempre va por delante. Y cree que no, en fin, en un país que se va por, pretende modernizarse, la enseñanza no puede estar en poder de órdenes religiosas ni pueden tener el poder económico que tenía. Ni pueden depender esas órdenes religiosas de una obediencia distinta a la del país en donde están. Entonces, eso es la, por así decirlo, la transacción. Porque había organizaciones, partidos políticos que proponían la disolución de todas las órdenes religiosas, la incautación de todos sus bienes, etcétera, etcétera. Azaña se acoge al cuarto voto. Los jesuitas era una orden religiosa en aquel momento, pero no solamente en aquel momento. En el siglo XIX los jesuitas habían tenido que abandonar España en un par de ocasiones, por lo menos, de manera que no eran muy, muy populares. Entonces se queda esto en que aquella orden que tenga un vínculo con otro país o con tenga una obediencia distinta a lo que es el ordenamiento constitucional español, pues será disuelta. Y es lo que ocurre con los jesuitas. El resto del clero, pues el resto del clero pues mantiene su statu quo, aquí no se persigue a nadie, no se suprimen, hay un plan de construcción de escuelas que se está en marcha. En uno de los carteles que se ha visto ahí en la
en las imágenes del mitin de Comillas, aparece que en el primer bienio del que estamos hablando, donde se hacen todas estas reformas, se construyen 13.400 escuelas. España era un país que en ese momento tenía el 50% de la población era analfabeta, de manera que había que hacer un esfuerzo y la República coge el guante sin problema y se pone a la construcción de escuelas, dignifica también, se acaba con aquello de que pasas más hambre que un maestro de escuela, era un dicho popular, dignifica el cuerpo de los maestros. El cuerpo de los maestros estará muy comprometido en general con la obra educativa republicana, al tiempo de que esa ilusión por llevar la cultura a los pueblos se dinamiza de una manera tremenda durante el primer bienio de la República. Se crean las misiones pedagógicas, al frente de las cuales pues, está un gran institucionista, que es Manuel Bartolomé Cossío, con el que Azaña tenía una antigua y profunda amistad. Y estas misiones pedagógicas llevan el cine, llevan copias a los pueblos más recónditos, llevan copias de los cuadros del Museo del Prado, llevan grupos musicales, orquestas, todos los intelectuales, empezando, vamos, intelectuales, dramaturgos, Alejandro Casona, Federico García Lorca, se comprometen con esa obra civilizadora de llevar la cultura a los pueblos más perdidos. El cine se lleva también a los pueblos donde no lo habían visto nunca, de manera que hay todo ese entusiasmo y eso yo creo que es algo que queda cuando el pueblo en 1936 quiere defender que por primera vez pues sus hijos habían podido ir a la escuela y podían tener la perspectiva de un futuro en fin, de justicia social, en definitiva, que es de lo que se trataba. Sí, durante la República se construyeron más escuelas que durante todo el franquismo. O sea, que realmente el esfuerzo educativo que hizo la República, la Segunda República, fue impresionante. Luego, con un afán también, teniendo en cuenta esto que hablábamos de la institución libre de enseñanza. Yo he asistido de niño a una escuela construida durante la República y eran todas, en Madrid quedan sí, algunas todavía en pie, ¿no? Entonces, ese modelo de ladrillo visto, de grandes ventanales, ¿no? Bien orientados, donde de manera que la luz, en definitiva, pues entre la luz, el sol, en fin, y el aire. Sí, realmente hicieron un esfuerzo enorme por construir bibliotecas. De hecho, sí, el cuerpo de bibliotecarios y de maestros fue uno de los colectivos más perseguidos. Se crean 5.000 bibliotecas circulantes que se están recorriendo los pueblos donde no tenían. Sí, realmente, bueno, es que Azaña tiene esa cultura tan enorme porque él era un ávido lector. Empezó leyendo de niño en la biblioteca de su abuelo Gregorio. Lamentablemente se queda huérfano muy, muy pequeño, con 10 años, y es cuando lo meten interno en el Escorial, ¿no? Por eso él conoce todos los entresijos de la vida dentro de un monasterio, ¿no? En un internado. Sí. Y bueno, y vive estas tinieblas de miércoles de ceniza, ¿no? Esas jornadas, ¿no? Sí. Tan tremendas, ¿no? Es curioso porque sí, pero él no tiene a lo largo de lo vemos en sus diarios, no tiene malos recuerdos. No, incluso durante la guerra, bueno, durante los años de la República, siendo ya presidente de gobierno, visita varias veces el Escorial y tiene una relación muy entrañable con los frailes que habían sido sus profesores. Lo refleja algunos en el jardín de la novela, el jardín de los frailes, y se preocupa personalmente durante la guerra de protegerlos. Consigue pues a través despliega todo su en fin todo lo que pudo, todas las influencias que pudo, para sacarlos de zonas donde pudieran, vamos, de Madrid, sacarlos de Madrid en definitiva,
Hubo algunas víctimas, no se puede ocultar, de estos frailes del Escorial, pero él salvó a todos los que pudo. O sea, que él sentía, y cuando visita el Escorial, dice siempre en perfecta comunión con este lugar. O sea, porque eso nos acerca también a ese hazaña que nos describe el paisaje de Castilla. En sus escritos, no solamente literarios, sino en los escritos políticos, incluso si nos vamos a la crónica que hace cuando visita en Madrid en noviembre de 1937, hay una crónica, si lo leemos con más allá de en fin, de preocuparnos de si en fin, de quién forma las tropas, es el campesino, en fin, todas estas cosas que nos gustan tanto en Jefrema, pero si hacemos una lectura más literaria de esa visita, vemos la descripción del paisaje, y es una maravilla. Bueno, es que Azaña es un gran escritor, o sea, Azaña embruja, o sea, te coges sus discursos, te coges la velada en Benicarló y te quedas pegada a esta obra de la literatura. Es una obra que debería leer todo el mundo, ¿no? Es los diálogos de Platón, pero de una actualidad tremenda, ¿no? Toca todos los temas de la guerra, de la patria, de la protección del patrimonio, cómo se preocupa tanto por el patrimonio, cómo se preocupa por la gente, cómo se preocupa por los milicianos. O sea, realmente, y no lo hace como lo hacía Unamuno, no esas reflexiones él solo consigo mismo, no, él lo hace de una forma dialogada, ¿no? Entonces, porque el diálogo y la confraternización están en su esencia como persona. Es como diría Machado, un hombre bueno, ¿no? Sí, él trata siempre de convencer. Entonces, volviendo antes a la reforma militar, él trataba de convencer hablando, si hubiera podido, uno a uno, y habla con muchísimos, con centenares de militares, explicándoles lo que era la reforma militar. Por cierto, uno de los que le dice personalmente que está entusiasmado con las construcciones, con las cosas que se están haciendo, es el propio general Franco, cuando le visita. De manera, no sabemos lo que habría de sinceridad en aquellas... En aquellas expresiones, pero bueno, pero en general, entonces la exposición que hemos inaugurado hoy se llama Azaña intelectual y estadista. Entonces, efectivamente, Azaña, pero yo creo que no se puede disociar la una cosa de la otra. O sea, Azaña, efectivamente, como decías antes, es un gran lector, conoce a Cervantes como nadie. Es un gran cervantista, escribe sobre el Quijote, es un gran lector de literatura no solamente española, sino francesa. Hay que tener en cuenta que él es traductor profesional, o sea que las editoriales le encargaban, hay una vitrina dedicada a eso en la exposición, a la Azaña traductor. Él traduce por igual del francés y del inglés. El alemán, ya muy mayor, estuvo yendo a clases, pero parece que no llegó a dominarlo. Pero francés e inglés sí, era traductor. Sí. Entonces tiene una preparación muy sólida. Se puede decir que él cuestiona constantemente los mitos que se construyen en el mundo de la historia, en el mundo literario. Él cuestiona que la historia de España haya sido como se cuenta, esa historia oficial, ¿no? De en fin, con esa implicación tan, en fin, que dio origen luego al nacionalcatolicismo, en fin, todas esas cosas. Bueno, él cuestiona todo, se va a los archivos. Él tiene un gran aprendizaje cuando trabaja con el archivo directamente, con los papeles, la correspondencia, los documentos diplomáticos de Juan Valera. Que es por, en fin, aquellos trabajos, aquellos ensayos que le dan el Premio Nacional en 1926. O sea que él prefiere, cuando existen esos archivos, ir a los archivos, ir a los documentos. Y eso le lleva a investigar lo que habían sido las comunidades de Castilla. Entonces, ¿cuál era la versión más o menos oficial? Incluso la tenida por progresista. En aquellos momentos, pues que Carlos V pues era la modernidad que venía de Europa
y que, bueno, unos señores aquí, poco menos que feudales, que eran estos los que estuvieron al frente de las comunidades, que se sublevan contra ese poder porque quieren seguir teniendo sus privilegios. Pues no. Azaña investiga con la documentación que existía. Esto lo hace refutando, esto está en un ensayo sobre Ganivet. Ganivet, pues se había traído, sí, Ángel Ganivet, se habían traído sus restos en aquellos años, el año 25 creo que fue. Bueno, y entonces Azaña hace un ensayo y se publica, y dentro de ese ensayo y dentro de contradecir las teorías de Ganivet está esa hipótesis que luego ha sido avalada por hispanistas incluso. Hispanistas importantes, ¿no? Y por José María Maraval en su día también, que las comunidades de Castilla fueron la primera revolución moderna que hubo en Europa, la primera revolución democrática que hubo en Europa, y tuvo lugar aquí, en la península. De manera que sí, somos pioneros en muchos movimientos artísticos y sociales, ¿no? Y también sí, en el aplastamiento de los mismos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, las contrarreformas. Las contrarreformas, y realmente es, bueno, es un lastre, ¿no? Que pesa sobre la modernización de España, sobre la civilización, ¿no? Y la actualización de España. Y de hecho, sé que existe un proyecto laico hoy día, ¿no? Porque después de tantos años, después de la Constitución del 31, después de una república, de una guerra civil, seguimos en el mismo punto, ¿no? Donde la religión tiene una presencia enorme, ¿no? Los centros religiosos tienen una presencia enorme, sostenidos con fondos públicos, y la religión es prácticamente de obligada oferta. No sé si nos vas a hablar de ese proyecto laico. La verdad que tenemos una situación heredada del franquismo, con ese vergonzante y vergonzoso concordato de 1979. Hay una cuestión de fechas ahí, en la que no hubo participación alguna del Parlamento, y donde se firma unos acuerdos con la Santa Sede que están vigentes, y es en los que se amparan todos los gobiernos que no quieren hacer nada. Y entonces se mantiene un statu quo. La Iglesia Católica sigue recibiendo más dinero, incluso que cada vez más. En la época de Zapatero, pues se le subió incluso la aportación. Y lo que iba a ser, en tiempos de el primer gobierno de Felipe González, lo que iba a ser una situación provisional de los colegios concertados, pues resulta que se ha convertido en definitivo y obligatorio para el Estado. Bueno, oiga, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta situación? Y bueno, y los obispos, pues si no, pues echar a la calle. Esto es un ataque contra la libertad de enseñanza, contra la libertad de educación. Y bueno, pues oiga, pues si aquí de lo que se trata es algo muy sencillo. O lo que pretendemos es que lo que yo he conocido, por lo menos, ¿qué es el Estado? Es una obligación del Estado, la educación. Y que pueda haber efectivamente colegios privados, y quien pueda mantener, que pueda costeárselo, pues bueno, que se lo costee, pero la obligación primera es del Estado, el dar esa escuela pública, y bien dotada de medios, de profesores y con una calidad de enseñanza. Y bueno, pues estamos en esta situación donde se mantiene luego la presencia de la Iglesia en todas partes, no solamente en el ámbito de la educación, sino que seguimos con un Estado confesional. Pero bueno, ¿qué es esto de que se inauguren los belenes, que un líder político en el Parlamento exija al presidente de gobierno que por qué no felicita la Navidad, el nacimiento de Jesús? En fin, pero bueno, ¿qué es esto? Esto es parece una broma, ¿no? Sí, realmente. Que esto no llega ni a Estado confesional, que dice la Constitución. Sí, sí. Hasta hace bien poco todos los funerales de Estado eran en iglesias y catedrales, ¿no? Y de hecho ha recibido el presidente del gobierno mucha crítica por no hacer un funeral de Estado de las víctimas de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Que no hacer un funeral de Estado religioso, que sí lo hubo, pero fuera de...
Bueno, la verdad es que nos queda muchísimo, muchísimo que hablar de hazaña. Llevamos una hora y pico. Hemos hablado de la hazaña reformista. Es que contigo... pero quedas emplazado que nos hables otro día de hazaña, ¿eh? Porque quedan muchísimas cosas todavía, ¿no? Nos has abierto muchas puertas, ¿no? Has empezado a desmantelar mitos, ¿no? Pero realmente quedan todavía muchos mitos o muchas desfiguraciones de hazaña que aclarar. Y de hecho, yo debería haber empezado por mencionar uno de tus primeros libros, que es Mitología de la cruzada de Franco, el Alcázar de Toledo, que te prologó nada más y nada menos que Southworth. O sea, es un lujo, o sea, un lujo tener de telonero a Southworth. O sea, realmente que es el primer desmitificador de la cruzada de Franco, ¿no? Entonces, tú te centras en el Alcázar. No vamos a poder detenernos en ello ahora, pero quedas emplazado para que otro día nos hables de estos mitos, porque realmente con ese rigor tuyo... Dime. No, yo encantado. Ese sí. es un libro escrito en el año 77-78, que luego tardó bastantes años en publicarse, que tuve la suerte de que me lo prologase este gran hispanista y amigo de España, Herbert Sarwood. En fin, que escribió también sobre el bombardeo de Guernica y sobre algunos otros, en fin, toda la mitología franquista. Fue para mí un gran honor y todo fue que yo me conseguí su dirección, que él vivía en Francia, en un castillo del sur de Francia. Le escribí y me dijo que encantado. O sea, que, así de sencillo. Yo no lo conocía de nada. En fin, luego lo conocí en su primer viaje que vino a España después de esto, pues... la verdad era una persona entrañable y fue una gran suerte que me prologase aquel libro, que algunos sin haberlo leído, porque yo en el libro cuento lo que me encontré en los archivos y en fin, pues algunas entrevistas que hice de supervivientes que quedaban. Y en fin, yo creo que no es un libro sectario en absoluto, yo me fui a los documentos y tal, pero en fin, parece que molestó bastante y hubo ahí, en fin, surgió casi media cátedra ahí en el CEU, en fin, y sacaron como dos o tres libros para llevarme la contraria, en fin, la verdad que no lo entiendo muy bien, no sé, pero bueno, no sé, parece que les molestó, en fin, pero bueno, ese es un tema que tengo. Que me gustaría retomar cualquier día. Pues quedas invitado a que otro día nos hables de este libro, porque realmente es un tema muy importante, porque es uno de los primeros mitos, ¿no? El mito del Alcázar de Toledo tiene una relación inmediata con la elección, por así decirlo, la única vez que Franco se sometió a una elección en la finca de los Pérez Tabernero, justo a dos días de la conquista o la liberación, entre comillas, que la llamaban, de Toledo, pues Franco se sometió a aquella elección con sus generales y es cuando... O sea, que hay esa relación. Él se apunta ese tanto dentro de sus pares de militares y tal, y le eligen jefe de, en fin, aquella redacción tan alambicada del gobierno del Estado, en fin, convertido después en jefe del Estado. Sí, sí, su departamento de prensa y propaganda funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien, era muy efectiva, como todos sabemos. Era un poco chapucera. Otro día podemos hablar de eso, pero bueno, tuvo algunos éxitos, por así decirlo, entre comillas, pero la verdad que si nos vamos a las memorias del diplomático este, que el primero que se incorporó como más o menos el equivalente a ministro de Exteriores en Salamanca al gobierno de Franco, pues aquello era caótico y era un desastre. Este Serrat se llamaba este hombre. Serrat. Estoy hablando en el 36 y este hombre actúa como una suerte de,
más o menos como de ministro. Dice que tenía que escribir en una, en fin, con su máquina en el cuarto del hotel, en fin, no tenía ni... Y el aparato de propaganda, pues Millán Astray, que estuvo un mes al frente, exactamente un mes, al frente del aparato de propaganda, y aquello fue caótico, en fin, o sea, le salieron bien algunas cosas, pero por casualidad, no porque tuvieran ni periodistas, que ni siquiera tenían periodistas profesionales, bueno, se habían dedicado a fusilar también, o sea que... Ya. Pues sí, sí, vamos, he mencionado a Solano Suñer porque como él se incorporó en el 37, ¿no? Sí. Y realmente pues le hizo toda... Él mismo decía que se había encontrado un estado campamental y que había que organizar ese caos, pues por eso me has evocado al cuñadísimo. Sí. Bueno, nos queda muchísimo por hablar de Azaña. Realmente la gente tiene que visitar la exposición, tiene que conocer que existe una asociación Manuel Azaña en Talavera de la Reina, de la que Talavera. En Talavera, muy bien, me parece muy bien la precisión, y de la que eres presidente. Y bueno, hemos dicho que es un gran intelectual, un gran escritor, porque es un gran intelectual realmente. Él, cómo construye sus discursos, son obras de arte, son obras de arte. Es un arquitecto del discurso, o sea, y de la razón, va hilando todo desde la historia. Él utiliza la historia no para construir mitos y para conmover a la gente de que no, la patria. No hemos hablado de la idea de patria. La idea de patria de Azaña es una idea ancha donde quepan todos, ¿no? Y está en su discurso de las tres P's: paz, piedad y perdón. Creo que no vamos a tener tiempo para detenernos más, pero vamos, si quieres decirnos algo de este discurso, encantada. Ya empezamos con las preguntas. Sí, me interesa añadir que Azaña es un gran conocedor de la política internacional. Entonces, él sabe, como lo sabe también el doctor Negrín, como lo saben muchos políticos republicanos, que es imposible ganar la guerra. El régimen franquista, es decir, los sublevados cuentan desde el primer momento, y yo creo que los últimos estudios de Ángel Viñas pues, acreditan que los sublevados no estaban pensando en un golpe de Estado, sino en una guerra, por el tipo de armamento que muy pronto compran a Mussolini para esa sublevación. De manera que él sabe la importancia que tiene Alemania en todo esto, y él sabe que Azaña conoce muy bien nuestro país, cuál es la situación, y a lo que quiere llegar, y hasta ese momento hay una plena coincidencia con Negrín en los 13 puntos, es llegar a una situación, conseguir una situación de fuerza con la que negociar. Es decir, implicar al resto de los países, que no, vamos, lo que se llamaban entonces las potencias, que se implicasen en llegar a un armisticio. Y Azaña insiste durante toda la guerra en procurar hacer esas gestiones. Cuando la boda de Jorge V en Inglaterra, él envía a Julián Besteiro, pero también con esa otra misión, fundamentalmente, conseguir de Inglaterra esa mediación. Y bueno, pues luego después se pueden, desde perspectivas políticas distintas, que es que Azaña, que si era derrotista, no, yo creo que es un gran conocedor, y ese derrotismo en definitiva no se traduce nunca en sus exposiciones públicas. O sea, no hay derrotismo, hay una visión de la realidad. Era imposible que la República ganase, pero sí se podía llegar a esa situación, que es la que pretende durante bastante tiempo con Negrín, con el que hay una gran inteligencia de puntos de vista. O al final todo se agría y tal, pero al principio hay. Y el discurso de paz, piedad, perdón, está en esa línea. Primero, hay un llamamiento a las democracias. Le dice, oiga, les está lanzando un aviso, oiga, que esto que nos está pasando aquí,
no es un tema doméstico, ¿eh? Que les va a, el totalitarismo ese les va a llegar a ustedes, efectivamente. O sea, y también hace una apelación al otro bando. Y le dice, y me dirijo a ellos en tanto, a los fascistas, en tanto que españoles. Porque allá donde hay una donde hay un español, hay una conciencia, un sentir de la patria, y se está dirigiendo también al otro lado. Y bueno, pues ese final pues, es de una gran belleza, ¿no? En fin, digo, piensen en los muertos, piensen en todo lo que ha ocurrido, la destrucción. Él lo dice, tardaremos generaciones en reponernos de esto, gane quien gane. O sea, que es Y bueno, la suerte que hay ahora pues es que podemos escuchar ese discurso que estuvo por ahí perdido. Existe la grabación entera y bueno, está editado por el Ministerio de Cultura. Sí. Preparada un pequeño extracto del fondo de Henares, ¿no? Que yo creo que Miguel Ángel lo tiene preparado para escucharlo. Dura un minuto y pico, pero el discurso es una hora y algo. Sí. Entonces, a ver si lo podemos ver, porque la verdad es que es muy emocionante. Entonces, aquí tenemos las palabras escritas. Con motivo del segundo aniversario del inicio de la guerra civil, 18 de julio del 38. Todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Efectivamente. Entonces, él intenta aunar voluntades de los dos bandos. Tenemos que convivir, tenemos que reconstruir el país entre todos. Y tenemos que tener paz, piedad y perdón para poder seguir conviviendo, porque el exterminio del otro bando es imposible. Entonces, realmente es una apelación a la concordia y a la paz muy emocionante. Yo realmente invito a las personas que nos están escuchando que vean la otra grabación de una hora y pico, porque la verdad es que el discurso no tiene un segundo malo, no tiene un segundo flojo, es todo él, está construido de una manera maravillosa. Y bueno, ya por ir cerrando, porque tenemos muchas preguntas que contestar, Isabelo. Vamos a ver. Yo te quería preguntar ¿qué recomendarías? Hemos dicho que escribe muy bien. ¿Qué le recomendarías a la gente que leyera de él? ¿Qué obra recomendarías de él? Solamente voy a leer una cosa, no me voy a leer las obras completas de la edición crítica de Marichal, ¿no? A ver, ¿qué obra dirías tú, nos dirías a todos, no te la puedes perder, para entender la historia de España? Sí, vamos a ver, dependiendo de las aficiones de cada cual, en fin, de cuáles son las... pero si queremos acercarnos a la hazaña literario, yo puedo recomendar Plumas y Palabras y El Jardín de los Frailes. Yo creo que Plumas y Palabras es una serie de ensayos, algunos de carácter histórico. Y luego pues hay otros, en fin, Tres Generaciones del Ateneo, en fin. El Idearium de Ganivet, donde está esa incursión en la historia de las comunidades. Y si queremos acercarnos ya a su etapa de gobernante, los diarios. Los diarios que están hay una edición no resumida en absoluto, pero que está en la editorial Crítica, que son dos tomos,
donde está recogido pues, el primer bienio y luego pues, toda la etapa de la Guerra Civil. Él no deja de prácticamente todos los días de hacer ese ejercicio intelectual, de anotar no solamente pues, lo que ha hecho durante ese día, sino también sus opiniones al respecto. Es un caso muy singular dentro de lo que es toda esta cuestión de las memorias y de los diarios. Muy curioso. Indalecio Prieto estaba extrañadísimo. Decía, pero ¿cómo puede este hombre, un hombre de Estado, ¿no? Y el que es político las 24 horas, ¿cómo puede tener tiempo para escribir? Y es que realmente Azaña tenía una vida interior enorme, reflexionaba muchísimo. Sí, esto lo escribe por la noche. Esto es, primero va durante el día va anotando. Y luego eso lo desarrolla después por la noche. Porque va tomando notas. Y luego eso tiene un desarrollo. No está cubierto todo el tiempo. Cuando el bienio negro pues, no está recogido, lamentablemente. Pero vamos, tanto su etapa en el Ministerio de la Guerra, en la Presidencia de Gobierno, los cuadernos robados, en fin, donde vienen también los sucesos, todo lo que de los sucesos de Casalvejas, estos cuadernos robados que estaban en poder de la familia Franco. Y luego pues está la parte de la guerra. Y hay una... luego escrito ya en el exilio, tiene Causas de la Guerra de España, que son como 10 artículos bastante interesantes. También sobre la Guerra de la España, pero que también es una obra literaria fundamental de Azaña, es que lo citabas antes, La velada en Benicarló, donde hace hablar a una serie de personajes y que yo he lamentado mucho de que no se haya tenido en cuenta ni por el Ministerio de Cultura ni por ninguna otra institución la posibilidad de volver a representar esta obra que no se ha vuelto, vamos, solamente se ha hecho una vez en España, que fue en 1980, dirigida por José Luis Gómez en el Teatro Bellas Artes, con distintos personajes que dialogan entre sí sobre las causas de la guerra y sobre problemas endémicos de nuestro país. Yo creo que, y está escrito, él lo da, por así decirlo, lo da por terminado mi rebelión en mayo de 1937. Precisamente estos días salía el episodio este por aquí en Jefrema de los sucesos de Barcelona, ¿no? Del enfrentamiento de la CNT con la UGT, con el PSUC y el problema que surgió allí con una Generalitat que no ejercía el gobierno y Azaña pues estaba secuestrado, por así decirlo, en el Parque de la Ciudadela, en el Parlamento de Cataluña, y es ahí cuando da por terminado esta obra, La velada en Benicarló. Sí, realmente no hemos tenido tiempo de hablar del año 34, ¿no? De los tristes episodios del año 34, cuando Azaña, en ese afán que tenía la derecha, ¿no? De denigrarle y de crear mala imagen de él, pues le acusaron falsamente, ¿no? Y siendo diputado es arrestado y conducido a un buque de guerra. Tuvo varios procesos. Uno es le acusaron de el célebre asunto del alijo de armamento. Bueno, una cosa de un barco que había aparecido en un puerto de Asturias y tal, y bueno, le acusaban a él de tener algo que ver de su etapa cuando había sido ministro. Ese sumario, pues finalmente fue archivado, es decir, fue absuelto Manuel Azaña, pero sirvió para mantener durante bastante tiempo pues una campaña de hostigamiento brutal. Se le trató de implicar también en la rebelión de la Generalitat de Cataluña, cuando él en realidad se encontraba casualmente, él había ido al entierro de Jaime Carner, un ministro de Hacienda en el primer bienio, y se encontraba en Barcelona, supo de lo que se estaba preparando y trató de convencer a los dirigentes catalanes de que no se sublevasen, que era un disparate, una barbaridad. E incluso, a la vista de las posiciones que estos dirigentes mantenían, él, una persona muy inteligente, sabía que le iban a intentar implicar. Y se fue a un notario, es decir, un notario levantó
un acta de cuál era su posición política al respecto, pero no sirvió de nada. Lo encarcelaron, lo tuvieron encarcelado y finalmente salió a primeros de 1935, salió de la cárcel. Sí. Bueno, como antes... Era el personaje más odiado por las derechas. Sí. Realmente sí. Bueno, a mí me gustaría dar un dato que tú conoces mejor que yo, ¿no? Pero en esta persecución de la que fue víctima una vez acabada la guerra por el tribunal, ¿no? Utilizando la famosa ley del 9 de febrero de responsabilidades políticas, ¿no? Lo que hacían, además de meterte en la cárcel, era embargarte todos tus bienes, ¿no? Y ahora que nos hemos encontrado con que la familia Franco tenía solamente para el Pazo de Meirás preparados entre 30 y 50 camiones para desvalijar el Pazo, los bienes que se encontró el tribunal para embargar a Azaña eran 5.640 pesetas en el banco hipotecario, 47.70 en un horno y un gallinero compartido, en la propiedad de un horno y un gallinero compartido. Y en otro banco, en el Banco Hispanoamericano, una cantidad así parecida. Es decir, que fue un jefe de Estado, fue presidente, se dedicó a la política y realmente él no conoció para nada la palabra corrupción. Bueno, Manuel Azaña encabeza en 1935 precisamente una lucha contra la corrupción, pero yendo al terreno personal, su último domicilio en Madrid era en la calle Serrano, hay una placa ahí que lo señala, y él vivía de alquiler, él no llega a tener ni siquiera un piso en propiedad, y la casa de Alcalá de Henares, de la calle de la Imagen, es una propiedad compartida con un montón de familiares, o sea que él no tenía prácticamente nada. El sueldo que había tenido de funcionario, y eso los ingresos que pudiera tener como escritor o traductor, y eso era todo, eso eran todos sus bienes. De manera que sus libros y tal... obstáculo para convertirlo en sede de la Falange. La calle, sí, la sede, vamos, la casa de la calle La Imagen fue convertida en sede de Falange durante unos cuantos años. Y vaciaron todo, se llevaron todo. Sí, sí. No necesitaron 40 camiones ni 50 para vaciarla. No. Bueno, tenemos aquí preguntas, para ti, que yo creo que vas a poder escribir un libro si contestas a todas, ¿no? Pero bueno, una de las primeras es que la visita, ¿qué ha cambiado de la monarquía para no aceptar la bandera republicana? Bueno, no se entiende muy bien la redacción, así que no... Bueno, ¿ha estado el rey en la inauguración? Sí, ha estado el rey. Pero la verdad que no ha habido, yo no sé si es por las cuestiones estas de la pandemia, pero no hemos tenido prácticamente contacto, o sea, no ha sido una inauguración compartida. Es decir, él ha tenido una visita guiada al principio, luego hemos hecho nosotros nuestra visita cuando hemos salido de visitar nosotros, vamos, quiero decir, los escasos invitados, que éramos apenas una docena de personas, fundamentalmente personas que hemos cedido, o titulares de alguna institución que ha cedido objetos o libros o cosas para la exposición. Entonces, luego, cuando hemos salido, pues estaba todavía allí, en un corrillo y tal, pero, en fin, ha estado poco tiempo y luego se ha marchado. O sea, de manera que no ha habido ocasión de hablar nada, ni sabemos si ha hecho algún comentario o no. No, no estaba previsto, que esto ha sido una cuestión que han tenido que improvisar, no estaba prevista la visita de Felipe VI. Bueno, ha sido una cuestión de protocolo, de esto que se organiza entre el gobierno y la zarzuela. No sabemos. Y bueno, sus razones. Finalmente, Pedro Sánchez no ha ido, porque está en cuarentena, Pedro Sánchez. No, no ha podido ir.
Bueno, pues entonces ya tenemos dos primicias. Sí, además del collar del presidente de gobierno de la República, que el presidente del gobierno está en cuarentena. Sí. Bueno, también tenemos una pregunta de cómo le afectó a Azaña lo ocurrido en la cárcel Modelo en agosto del 36, cuando fue asesinado Melquíades Álvarez. Le afectó de manera muy, muy tremenda. Tanto es así que él quería dimitir en ese momento. Tuvo dijo, bueno, pues esto así no se puede, no, esto no va a perjudicar mucho, en fin, y su estado de ánimo pues decayó mucho y bueno, tuvieron que, en fin, luego finalmente él se sobrepuso y bueno, pues hizo un ejercicio de responsabilidad que, en fin, las consecuencias pues eran imprevisibles de haberse producido la dimisión del jefe del Estado. Pero aquello le afectó y él hizo todo lo que pudo, todo lo que estuvo en su mano, para acabar con aquellas barbaridades. O sea, a él el intento también, está contado por varios testigos, intentó salvar la vida de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Hizo todo tipo de gestiones, pero finalmente no pudo. O sea, estas cosas le conmovían porque además sabía, le conmovían en lo más íntimo, ¿no? El tema de la represión ilegal y por eso él se preocupaba mucho de que se acabasen esas cosas, de que se actuase con justicia, porque había que ser, en fin, mal estaba que lo hicieran los del bando sublevado, pero la República no podía actuar de esa manera. Sí. Él era una persona, como hemos dicho antes, pacifista y sobre todo legalista, ¿no? Él quería que se cumpliera la legalidad vigente y eso no estaba, pero el golpe de Estado desarticula la seguridad del Estado realmente. Echa patas abajo, vamos, en fin, pone todo, en fin, el Estado republicano pues se derriba en ese momento, incluso, en fin, se adopta la medida de, en fin, de licenciar. Esto es una medida dirigida más bien a los soldados que estaban en soldados o clases, en fin, que estaban en el otro, en situación de, en fin, de comandos sublevados, ¿no? Y bueno, se puede opinar a toro pasado, pues, lo que se quiera sobre el asunto, pero lo cierto y verdad es que se produce ese daño. Y existe durante varios meses una represión que no se puede ocultar, y además está estudiada, una represión ilegal que muy pronto lo va a reconducir, se va a reconducir la República con la formación de tribunales, en definitiva, tribunales que los llamados tribunales populares, que en definitiva unos tribunales de guerra, como, en fin, como existen en, pero bueno, pero con una con la aplicación de leyes, no venganzas de tipo personal, en fin, o de grupo. Uh-huh. Hay dos aportaciones, una aportación y una pregunta que casi podemos unirlas, porque hay Hans Kalle nos dice que hubo hace un par de años una exposición pequeñita sobre sus viajes a Francia durante la Primera Guerra Mundial en el Ateneo de Madrid. Uh-huh. Y también hay otro socio, que Esther García pregunta si es la primera vez que se organiza una exposición sobre la figura de Azaña en Madrid, ¿no? Entonces, dado que es la primera vez, ¿qué destacaría de ella? O sea, que ya hubo esta pequeña exposición sobre los viajes de Azaña, ¿no? Y ahora hay esta exposición que es mayor. Bueno, exposiciones ha habido unas cuantas, no con esta implicación del gobierno, pero sí que ha habido. La primera exposición que hubo importante con implicación del gobierno, o por lo menos del Ministerio de Cultura, fue en 1990. Era ministro de Cultura Jorge Semprún y pues una persona con una gran sensibilidad, él había prácticamente... Pues bueno, él era un exilado, en definitiva, y su padre había sido muy amigo de Azaña. Y se celebró aquella exposición en el Palacio de Cristal del Retiro. Una exposición muy, en fin, yo creo que fue bastante importante. Existe, vamos, se hizo un catálogo también muy, muy bueno. Y desde entonces, pues ha habido, bueno, esto que se citaba del Ateneo,
pues en la exposición de las placas que aparecieron hace unos años. Era yo secretario del Ateneo cuando aparecieron unas obras que estábamos haciendo, aparecieron en un armario unas placas de cristal que son las que trajo Azaña en aquellos viajes que hizo durante la Primera Guerra Mundial. Que en su día esas placas eran precursoras, por así decirlo, de las diapositivas. Porque él da conferencias, era un hecho muy novedoso, da conferencias pero proyectándose imágenes. Esto es algo que no se había hecho. ¿Sí? Y esas placas, se había perdido el rastro y aparecieron en un armario del Ateneo. Y bueno, luego se hizo, por parte del Ministerio de Cultura, preparé yo un libro con todas esas imágenes. O han aparecido alguna más, pero bueno, también están en la exposición. La exposición. Bueno, la exposición va a estar varios meses en la Biblioteca Nacional, no hemos dicho dónde está, pero varios meses en la Biblioteca Nacional, con un aforo de 75 personas, quiero recordar, claro, dado la situación de pandemia. Sí, es un espacio para mí pequeño donde tenemos la exposición. De hecho, ha habido que reducir mucho, muchos objetos y muchas fotos, pues es una pena que no hayan podido ir. Pero bueno, son las condiciones, no había otro lugar, es el prácticamente casi el único sitio que encontramos la Biblioteca Nacional, que luego se ha tenido una implicación, una voluntad de colaborar bastante importante, pero es un espacio que no es el que nos hubiera gustado. Y la exposición va a estar este día de diciembre, enero, febrero y marzo, hasta primeros de abril va a estar. De manera que hay tiempo para visitar. Pues vamos a ir resumiendo. Sí. Hay otra pregunta de Eugenio que nos hace sobre los sucesos de Barcelona en mayo del 37. Sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que, cuál es la pregunta en concreto sobre los sucesos? Pues, ¿qué ocurrió realmente en mayo del 37 en Barcelona? Esa es la pregunta. Es demasiado amplia tal vez, pero bueno. Pues es un desafortunado episodio en el contexto de la guerra civil. Es una guerra civil dentro de quienes defendían la República. Un enfrentamiento entre el sector anarcosindicalista y, reducir mucho, y el sector comunista, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Pues hay una situación que se disputan incluso el edificio del Hotel Colón, y es una pequeña guerra civil, un enfrentamiento pues desafortunado y que tiene unas consecuencias de caos en la ciudad. El gobierno de la Generalitat pues es incapaz de mantener el orden y bueno, pues campan por sus respetos. Incluso la CNT trae tropas que estaban en los frentes de Aragón, las lleva a Barcelona para reforzar sus contingentes. Y en esa situación, que es hay un hecho que se resalta poco en los libros y todo esto, y es la detención, porque así hay que llamarlo, el secuestro del presidente de la República. Manuel Azaña queda aislado y rodeado de estas fuerzas de la CNT o de la FAI y del POUM en el Parlamento de Cataluña. Y está allí secuestrado unos 5 o 6 días, y además en un recinto donde estaban muy cerca, prácticamente ahí, estaba la Casa de Fieras. Con lo cual, las 24 horas, claro, a los leones estos no les lleva nadie comida en esa guerra, ¿no? Y tienen tomado, pues no hay posibilidad de salida, porque se llega, la escolta de Manuel Azaña pues trata de organizar una salida hacia el puerto, pero la tienen tomada. Finalmente tienen que venir de Valencia un contingente pequeño de tropas, de aquellas barcazas, las gasolineras que se llamaban, y llegan al puerto de Barcelona y bueno, consiguen sacar al presidente de la República. Se firma, por así decirlo, un armisticio, que luego eso pues acaba mal, pues que luego hay una represión posterior tremenda sobre la CNT, el POUM, etcétera. Y bueno, es muy lamentable, pero que acaece, y bueno, con asesinatos, con una pérdida de vidas humanas tremenda. Un acontecimiento, la verdad, que muy, muy lamentable. Sí, sí, y además hay cambio de gobierno, etcétera. Pero bueno, no tenemos tiempo de hay tantísimo sobre la velada de Benicarló.
dice que hay una crítica al anarquismo que es fuerte y hay silencio con respecto a los comunistas. ¿Por qué? Vamos a ver, Azaña no pretende abarcar, él abarcar todas las opiniones. Él lo dice en la introducción, en el prólogo de la obra, es un diálogo entre, entonces él avisa incluso de que no se trate de buscar, identificar personajes. La mayoría, bueno, hay algunos que son trasunto del propio Manuel Azaña, como el caso de Garcés o el doctor Lunch, en fin, y hay otros que son socialistas, hay algunos que pueden ser, y están representados los dos sectores del socialismo. En la opinión pública no había en ese momento unas voces así muy nítidas del ámbito comunista, más allá de Pasionaria o, en fin, él no los oculta, vamos, en sus diarios pues cita las entrevistas que tiene, ¿no? Y incluso de Pasionaria tiene muy buena opinión, o sea, no es que esté ocultándolo, pero es un diálogo entre voces, opiniones sobre distintos asuntos de la guerra y de la historia de España que se habían dado. Y eso es lo que pretende, pero no es cuestión de, yo creo, de silenciar a nadie. Bueno, la verdad es que hay más preguntas, pero las tenemos que ir dejando porque nos quedan escasos minutos para tener que cerrar. Yo creo que tenemos que llamarte otra vez para que nos respondas estas preguntas que quedan por contestar. Y además, pues para que nos hables del mito del Alcázar, que tiene mucha mucha enjundia y mucho predicamento. Pues yo vamos, encantado siempre y la verdad que, en fin, ha sido un rato muy agradable, rodeado de buenos amigos y amigas. Y bueno, pues con la hospitalidad de esta librería maravillosa en el centro de Madrid, con tarima y sin tarima, y poco más que tengo que decir, que a vuestra disposición. Pues bueno, hemos hablado del partido que llegaste a ser secretario general de Izquierda Republicana. No tenemos tiempo, pero sí, bueno, darte las gracias por dedicarnos este larguísimo rato que ha pasado volando. Dar las gracias a Sin Tarima por cedernos este rincón tan, tan precioso. Dar las gracias a toda la gente que nos sigue y dar las gracias a este equipo de Jefema que hay mucha detrás de... Solamente se me ve a mí, pero yo no soy nada ni soy nadie. Detrás de lo virtual hay un equipo excelente de trabajo, de gente entregada, de gente preparada, de gente generosa, de gente trabajadora, de gente maravillosa, sin toda la cual todos y cada uno de ellos esta velada en Sin Tarima habría sido imposible. Así que nada, ya emplazar a nuestros seguidores y jefremistas y jefremeros a enero, ya os convocaremos a otra charla en Jefrema en Línea. Y bueno, Isabelo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor y bueno, escucharemos tu entrevista para tomar apuntes de toda la información que nos has trasladado. Gracias a Jefrema y a este grupo de grandes sabios en distintos asuntos. Yo la verdad que aprendo todos los días que entro, aprendo mucho, vamos, lo digo con total admiración y con mucho afecto. La verdad que es un ámbito en el que uno se encuentra muy a gusto. Muy bien, Isabelo, pues nada... Hasta siempre. Siempre. Venga. Hasta pronto. Felices Adiós. Fiestas. Ya, Adiós. Adiós a todos. Chao.